Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿Cómo se llama esta calle? La calle Central. ¿Y a dónde empieza esta calle? Desde la iglesia y vamos a ir aquí a la calle, la parte del canal del dique. Este muchacho que le gusta pintar mucho, este de aquí, César, me dijo que para que le prestara la mural. Yo borré todo eso, yo pinté eso, yo lo acabo de pintar todo eso y lo quité. Él está cambiando todo eso, él está cogiendo todas las calles, se pone a pintar municongo en diferentes calles, en las esquinas y eso. Ahora prácticamente hay una confusión porque aquí está la calle principal, la calle segunda, la calle tercera, y ahora nuestra, la calle de César, la calle la primera, y que la del colegio, la calle de la caña, la calle crucero del amor, la de los cocodrilos, y entonces está revolviendo la historia y tiene una confusión ahí. Por ahí anda ahora, está rabioso conmigo, y que porque ahora hay que en Google y que aparece la calle esa, y eso va a ser un disparate musical cuando vengan los recibos de la luz y cuando vengan los recibos del agua. Yo no sé cómo van a hacer cuando vengan los recibos del agua. No, que la calle, señor, que Guillermo Valencia, que vive en la calle principal. No, no sé que no es la calle principal, sino la calle que el crucero del amor y esa vaina. ¿Sabes que a mí no me gusta? Sí. Es una lamparita que sale en la fiénaga. Fíjate que sale en la fiénaga de la marena. Que eso sale en la noche, sale a las 9 de la noche. Eso sale del agua, sale para arriba, con un chorrito de una candelita azulita. Y si uno la ve, uno se va atrás de ella, va tirando tarraya, uno va cogiendo pescado atrás de ella, y así. Luis Alberto, ¿cómo se llama esta calle? La calle se llama calle Zapata en Mano. ¿Calle qué? Zapata en Mano. Vamos a ponerle mejor calle El Pescador. Porque aquí componen pescado. Ahí también hay muchos pescadores también. Esos son tarrayeros y transmayeros. Pues en Boca Chico, Cuatro Ojos, así, Moncholo. Este pueblo más bien le gusta la cultura. Con la cultura y que hay muchos pescadores que les gusta la artesanía también. Julio, ¿y por qué hay que ponerle nombre a las calles? Para que sean identificadas, como hay que ponerle el número. Para que puedan ser identificadas por X motivo o por alguna circunstancia, son reconocidas así. ¿Y qué opina de cómo está quedando esta calle? Pues respecto a la pintura, pues el ranchito mío ya está en progreso, ya él la hizo el esquema de los dibujos y me gusta que pues una cosa colorida, que le da una trascendencia a todo, hasta la piel del ser humano. Bueno, el trabajo de César en Cincerín está sobresaltando nuestra comunidad y sobresaltará y llevará adelante nuestra comunidad en otras partes porque se está logrando. Ya gracias a Dios no, a él lo están visitando gente que en realidad, fíjense, nunca aquí hemos tenido una cámara de esta magnitud, ni personas que se interesen tampoco por eso. Yo me llamo César Villa Gutiérrez. Yo vivo en Cincerín, Bolívar. Vivo cerca del estadio de béisbol en la calle de la Corraleja. Yo inicié en la pintura desde la primaria cuando estudiábamos estética.
una profesora que ponía a pintar pintura de un libro que se llamaba Osito Lee, Osito Escribe, y ahí uno me empezó a gustar la pintura y comencé a hacer mural comencé en mi cuarto y después en una persona por ahí en la comunidad y así. Soy de la corriente de pintores primitivos, de pintores de África, de ese tiempo que tengo algo similar a ellos. Es algo que nace de uno, las situaciones que viven los personajes que uno pinta son de hechos reales. Sincerín es una comunidad bastante ancestral que se le desconoce su pasado. Una población que fue un indicio indígena, se cruzó con los afrodescendientes que vinieron de acá de Cartagena y posterior a eso llegaron otras civilizaciones como los cubanos, los dominicanos y se fueron creando otras civilizaciones, otra raza. Sincerín se volvió el Ingenio Central Colombia. El Ingenio Central Colombia tenía trenes, cerca de 4 o 5 trenes, unos barcos a vapor. Sincerín tenía su propia moneda. Acá circuló una moneda que le llamaban la velera o maquina. Y la moneda velera se estableció en la zona y los veles tenían un acuerdo con el Banco Nacional para que circulara normalmente. Estados Unidos necesitaba azúcar y exportar azúcar era como una demanda en ese momento. El azúcar era el oro de aquel del pasado cuando estaba el Ingenio Central Colombia, porque ellos se encargaban de exportar el azúcar a otros países y ahora en este momento la icotea tiene un valor como si fuera un oro. Es como cuando decirlo, acabo de hablar anoche con unos cazadores y dice que ahora es el oro. Estoy haciendo la espuma de las calles para identificar nuestras calles y nuestras costumbres, porque muchas veces acá nosotros mismos los cicerineros no sabemos por qué calle nos encontramos, o cualquier forastero que venga no conoce por qué calle se está movilizando en el momento. Y como Sincerín se está como convertir en un proyecto que se puede convertir en un atractivo turístico, yo contaría que iban como casi llegando a 15, pero como han borrado algunos, queda como 8 que están vigentes. Pues son unas historias de antes, cuando existía el Ingenio Central Colombia, en ese entonces el cura era el profesor. Sí, es bueno identificar las calles, por lo menos aquí vienen buscando una dirección y toca decir allá, por acá, no es que, porque no hay una calle estipulada como tal para que digan, bueno. Por lo menos a mí me traen agua acá de Nueva Venta y yo siempre digo, no, en la casa mía hay un mural en la puerta, entonces vienen directitos. Cuando digo la calle del colegio, con más razón.
porque así por lo menos hay personas que vienen y no saben en qué calle, saben que es Sincerense, pero no saben en la parte donde vive alguna persona, como aquí varias veces han venido y han buscado y nos han pedido dirección y todo. Yo le digo, pero ¿en qué calle? Porque hay varias calles. Eso fue cuando salió y que los caimanes, los caimanes se tragaron y que a unos tristes pescadores, creo que fue. El crucero del amor fue un mural que hice anteriormente y por cosas de la pandemia el propietario de la pared decidió borrarla. Hace como 70 días atrás estuve investigando la historia de los mapas y la historia de Sincerín en Google a través del Ingenio Central Colombia y encontré la sorpresa de que aparece en el mapa de Sincerín la calle Crucero del Amor. Pues eso se debe al nombre que yo he puesto en las calles. La identificaron el personal de Google y la calle Crucero del Amor la pusieron las personas ahí porque dicen ellos que sienten amor por el otro y anteriormente cuando no había luz yo veía que las personas cuando venían por ahí se besaban y antes era común el noviazgo se hacer hacia los años 80 con besos, no era con relación sexual sino los besitos. Aquí en Sincerín era así, se daban besitos porque la luz demoraba para venir. ¿Cómo se llama esta calle? ¿Tú lo sabes? César, ¿cómo se llama esta calle? Crucero del Amor. ¿La qué? Calle Crucero del Amor. ¿Calle? Crucero del Amor. Ah, este es el Crucero del Amor. Por aquí pasan muchos enamorados. Esta calle no sé, porque aquí hay como tantas calles, pero con nombre, le han puesto nombre ahora últimamente, pero no sé qué nombre tendrá esta calle. Calle Crucero del Amor. ¿Y por qué sabes cómo se llama? Porque yo vivo en esta calle. ¿Y quién le puso ese nombre? La comunidad de aquí mismo. Yo vivo aquí, no sé ni cómo se llama esta calle. Esta es la calle del Crucero del Amor, ¿no es así que se llama? ¿Y por qué? Bueno, será porque hay mucho amor. Esta calle de las flores. Ni idea, no tengo idea. Ay, Crucero del Amor. No sé. ¿Vale, ni cómo se llama esta calle? ¿Cómo? Crucero del Amor. Los que conviven en esta calle le pusieron calle Crucero del Amor, me cuentan que fue por la película ese que es Titanic, que cuando se hundió el barco. Entonces las personas con nosotros se auxiliaban a ayudarse. ¿Y usted cómo sabía que se llamaba Crucero del Amor? Ay, porque yo nací criada aquí en este pueblecito lindo y pequeño. ¿De dónde va el Crucero del Amor? De acá de la carretera a Troncal, allá al final de que le llamamos la línea. ¿Y por qué se llama el Crucero del Amor? Nombre que le pusimos en cualquier momento así. ¿Cómo? ¿Hacia cuándo? Desde que fundamos este barrio, hace como 40 años. Tarde. Paraíso. Aquí tenemos una característica de murales rurales porque están las casas de guareque, está la garza que es un animal de acá
El sincerín que le llaman la garza morena, que es una garza cazadora de pescado. Serín es un pueblo acuático. Acá nosotros somos como la icotea, como me contaba nuestros abuelos, somos como el hombre icotea. Es como si tuviéramos esa caparazón en la piel que tolera sol, lluvia. ¿Acaso los caminos de la ciénaga no cambian de ruta y nombre cada vez que crece y se inunda el río? Si se inunda sin serín, ¿pa' dónde cojo, pa' dónde huyo? Si se inunda sin serín, sencillamente ensilló mi burro. Ensilló mi burro. Si se inunda sin serín, ensilló mi burro. Si se inunda sin serín.